En este video vamos a resolver el escalón de potencial. Además, vamos a definir los coeficientes de transmisión y de reflexión. Entonces, consideramos un potencial de la forma dada como la expresión que está aquí a la izquierda. Un potencial dado por V de x es igual a 0 para x menor que 0 y V0, una constante positiva, para x mayor o igual que 0. La gráfica de tal potencial está a la derecha, ¿no? Y es que elegimos pues el punto de discontinuidad en cero, pero en realidad podemos trasladar siempre porque donde pongamos el origen es arbitrario, ¿no? Este tipo de potencial, por ejemplo, podría modelar el caso en el que tuviéramos un cañón de electrones como el que se muestra aquí a la izquierda, y entonces, como este de aquí, ¿no? Y entonces, este cañón de electrones está mandando como las televisiones de antes, ¿no? Entonces mandamos un haz de electrones contra una región donde abajo hay una placa metálica que está sujeta a un potencial como tipo capacitor, digamos. Y entonces cuando el electrón entra a esa región hay un potencial constante. Y entonces eso sería como la gráfica que está abajo, esta que está acá, en la que tenemos, por ejemplo, esta gráfica, ¿no? Un potencial que cambia abruptamente de estar en un potencial cero a un potencial constante que podemos llamar V0. La simplificación de este problema sería precisamente el potencial en ecuación 1, que está aquí. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, este problema. Nótese que en este caso vamos a considerar energía, va a estar mayor que cero la energía. Entonces, si uno manda una partícula con una energía mayor que cero, solamente vas a encontrar un punto de retorno, ¿no? Entonces voy a poner aquí la energía con una línea. Entonces, por ejemplo, imagínense que va en la energía por aquí. Va a ser mayor que cero. Entonces, vamos a tener solamente un punto de retorno. Entonces, la partícula no está propiamente atrapada. O bueno, al menos no pareciera que está atrapada. Y lo que vamos, o incluso si tuviera más arriba, pues no va a encontrar ningún punto de retorno donde es igual el potencial con la energía. Entonces, este problema es un problema que se puede considerar como problema dispersivo. Entonces vamos a resolverlo a continuación utilizando las herramientas que hemos venido desarrollando. Entonces partimos de este potencial y escribimos la ecuación de Schrödinger. Entonces, a ver, aquí está. Muy bien. Entonces, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo nos dice que H phi de x es igual a e por phi de x, y en este caso la ecuación pues es menos h barra cuadrada sobre 2m por la derivada segunda con respecto de x al cuadrado, es una dimensión de phi de x más el v de x por phi de x, y esto es igual a e por phi de x. Esta es mi ecuación 2. Bueno, ahorita le ponemos a la siguiente. Bueno, entonces el v de x tiene una discontinuidad. Entonces para x menor que 0 es una y para x mayor que 0 es otra ecuación. Entonces esta ecuación de Schrödinger es equivalente a un sistema de dos ecuaciones en el que da menos h barra cuadrada sobre 2m derivada segunda de phi de x con respecto de x al cuadrado. Y en la región para x menor que 0, v de x es 0, entonces el término se elimina y esto es igual a e por phi de x. Esto es para x menor que 0, que a eso le llamamos región 1, como se muestra en la figura de la derecha. Entonces le vamos a poner el subíndice 1 a la función, así. Y para el lado derecho tenemos menos h barra cuadrado sobre 2m por derivada segunda de phi 2 de x con respecto de x al cuadrado. Aquí sería más V0, porque el potencial es una constante, por phi de x igual a E, región 2 sería esto, por E por región 2 de x. Y esto es para x mayor o igual que 0. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones, que es mi ecuación de Schrödinger. Esa sería mi ecuación 2. Entonces hay dos casos relevantes aquí, los que les platicaba, si la energía es mayor que 0 o la energía es menor que 0. En este caso vamos a tratar el caso en el que la energía es menor que cero. Entonces vamos a considerar que tenemos una energía menor que cero y creo que de tarea viene el caso en el que la energía es mayor que cero. Aquí. Entonces, lo que estamos pensando es que tenemos una haz de electrones que incide con una energía E que es
menor que b, 0, y mayor que 0, pero que además incide desde el lado izquierdo, es decir, muy lejos de esta placa que habíamos mencionado, tenemos una fuente de electrones que podemos considerar que viene desde infinito, y entonces los electrones inciden desde este lado, digamos, del lado izquierdo. Entonces, vamos a considerar que hay dos casos. En realidad hay tres, ¿no? Igual. Pero entonces, a saber, es el E mayor que B0 y el E menor que B0. Consideramos nosotros el caso en la figura E0 menor que E menor que B0. Y este va a ser el caso que vamos a resolver en este video. Bueno, entonces tenemos pues dos regiones, la región 1 y la región 2. Entonces, en la región 1, que decíamos que es esta, y esta es la región 2, que está aquí en la ecuación 2, ¿no? Bueno, entonces en la región 1, para x menor que 0, la ecuación que nos corresponde se puede escribir como derivada segunda de phi 1 con respecto de x al cuadrado. Paso el 2m, la h barra cuadrada dividiendo y me queda menos 2me sobre h barra cuadrado por phi 1. Y este número es positivo y porque la energía es positiva. Entonces, para evidenciarlo, definimos una k cuadrada que sea igual a 2me sobre h barra cuadrada y garantizamos que k sea un elemento de real. Si esto ocurre, entonces la phi 1 no le queda otro de ser una solución pues armónica, entonces va a ser, le vamos a poner así, a por e a la i kx más, le voy a llamar a este, más b por e a la menos i kx. Bien, entonces esta sería mi phi 1, donde la k está dado por, puedo sacar la raíz de esta expresión y sería la raíz de 2me sobre h barra cuadrado. Entonces voy a ponerle a esta ecuación 3a y 3b. Similarmente, en la región 2 nos queda, en este caso sería, voy a pasar, este que sería el caso de la región 2, paso el B0 restando, y como el B0 es mayor que 0, entonces me quedaría así, menos h barra cuadrado sobre 2m por derivada segunda de phi región 2 con respecto de x cuadrado. Voy a obviar la dependencia, eso es igual a e menos B0 que multiplica a phi 2 de x. Entonces ahí B0 es más grande que E, entonces hay un signo menos, puedo pasar el signo menos y cambio todo, y entonces me quedaría así. Derivada segunda de phi 2 con respecto de x al cuadrado es igual a 2m B0 menos E sobre h barra cuadrado por phi 2 de x. Notemos que en este caso B0, como B0 es mayor que E, en el que estamos interesados, ese número completo es positivo y para evidenciarlo definimos un rho cuadrado que sea igual a 2 veces M por B0 menos E sobre H barra cuadrado y garantizamos que la rho es un elemento de real, de tal forma que la solución sería phi 2 de X es igual a una, voy a ponerle a esto C veces en este caso, como es positivo, o sea, necesitamos algo que derivado dos veces menos de un número real positivo. Entonces sería un rho x, es una solución, más d veces por e a la menos rho x. Esas son nuestras dos soluciones. Bueno, y donde la rho sería dado por la raíz de 2m b0 menos e sobre h barra cuadrado. Y eso podremos ponerle la ecuación 4a y 4b. Hasta ahí estamos bien. Ahora lo que necesitamos hacer es hacer las condiciones de continuidad. Notemos algo aquí. Es el problema, acuérdense que es un problema que siempre están llegando partículas del lado izquierdo. O sea, del lado izquierdo vienen aquí los electrones.
con una energía E y chocan contra esta región que se está generada de un potencial V0 que empieza a partir de X igual a 0. Y lo que queremos calcular es cómo vamos utilizando, fíjense que estamos utilizando, a pesar de que es un problema en el que siempre está llegando electrones, es queremos calcular las propiedades en estacionario, porque estamos utilizando la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que es más o menos podemos pensar como si fuera, por ejemplo, en un río, ¿no? En un río que, en el que, por ejemplo, en este caso, la fuente de agua es una montaña que está muy lejos de donde estás tú bañándote, por ejemplo, en el río. Y a pesar de que siempre hay flujo, uno puede describir como que si el río estuviera constante, porque siempre hay el mismo flujo en la región del espacio. Pero, por ejemplo, puede haber que haya un obstáculo en el río y hace que localmente el nivel del agua ahí se incremente, ¿verdad? Entonces queremos como describir este sistema que está en movimiento constante, pero está estacionario en el tiempo porque siempre tiene el mismo flujo. Entonces es por eso funciona la ecuación de Schrödinger, porque hemos supuesto que hay una fuente en infinito que hace que siempre haya flujo de electrones. Entonces, por eso describimos con la ecuación de Schrödinger estacionaria y tenemos en la región 1 la solución dada por 3B y en la región 2 la solución dada por 4A. Vamos a exigir las condiciones de continuidad. Condiciones de continuidad en la función de onda. Entonces, lo que pedimos es que la phi en x igual a 0 sea igual en la región 1, sea igual a la phi en x igual a 0 en la región 2, porque es la región de discontinuidad, ¿no? Donde cambia una solución por otra. Entonces, del lado izquierdo nos queda que a más b es igual a... Ah, pero aquí entonces fíjense, tenemos... Ajá, entonces tenemos igual... Y en principio tendríamos que tener que esto es igual a c más d, ¿no? Porque la función evaluada en 0. Sin embargo, nosotros tenemos la condición de frontera en infinito. En infinito izquierdo, del lado izquierdo, pues está bien porque la función, pues tenemos dos ondas viajeras que son las e a la ikx, e a la menos ikx. La primera es una onda viajera hacia la derecha, eso lo pueden ver si calculamos la corriente. Y la segunda es una función que se mueve a la izquierda en la 3b. Sin embargo, del lado derecho las soluciones no son soluciones imaginando, son ondas que están viajando, sino son ondas reales, son funciones reales. Entonces, si yo en la 4a hago tender el límite cuando x tiende a infinito, el c diverge porque es e a la infinito. Y entonces, la primera solución de 4a es una cosa que diverge en infinito. Y como tiene que ser válida en la región 2, contiene cuando x tiende a infinito, más vale que hagamos que c tenga que ser 0 por condición de frontera. Porque si no, la función explota. O sea, entonces el límite cuando x tiende a más infinito de la phi 2 debe mantenerse finito. Entonces, tiene que existir, ¿no? Entonces, hacemos que el infinito se vaya a 0. Y entonces, la d que está aquí es, básicamente la c tendría que ser 0. Entonces, c es igual a 0 para que esto pueda pasar, para que se mantenga finita. Y en la ecuación anterior nos queda que a más b es igual a c, entonces. Ah, perdón, a d. Entonces, porque esta se hace 0, ¿verdad? Entonces, esta ecuación sería mi ecuación 5. Y bueno, vamos a pedir la otra solución. A ver. Vamos a la siguiente página. Pero voy a llevarme algunas expresiones. Voy a llevarme esta a la 5. Entonces, voy a pegar esta. La ecuación 5, por un lado. La además tenía que ser la función, no nomás continua en la función, sino continuidad también vamos a pedir en la derivada. Ajá. Entonces, decíamos que nuestra phi 1 era igual a veces e a la ikx más b veces por e a la menos ikx. Así la habíamos puesto, ¿verdad? Déjenme ver. Creo que sí. Ajá. Y luego la función 2 es, ya nos quedamos nada más con la d, entonces sería una d por e a la menos rho x. Esa está bien porque cuando x tiende a infinito esa cosa tiende a 0, así que la función básicamente se encuentra
pues se anula en infinito. Entonces así cumple con la condición de frontera. Ahora la la phi 1 y esta es la phi 2. Ah, tenemos que derivar, ¿verdad? Entonces la derivada de esta función, o sea, phi 1' es igual a veces, bueno, la ik bajaría básicamente, ¿no? Entonces voy a ponerlo así. Ik por e a la ik x más b, ah, no, aquí sería un menos, ¿verdad? Menos b por e a la menos ik x. Así nos quedaría. Y la phi 2' nos quedaría menos rho por d por e a la menos rho x. Ahora, estas expresiones las tengo que evaluar en cero, es decir, la phi 1' evaluada en cero debe ser igual a la phi 2' evaluada en x igual a cero. Entonces la 1 nos va a dar que ik por a menos b debe ser igual a menos rho por d, porque el exponencial evaluado en cero pues es 1, imaginario o real. Entonces ya tenemos otra ecuación que va a ser nuestra ecuación 6. Bueno, entonces, si las dos ecuaciones, no, básicamente vamos a tener, tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas, ¿no? La incógnita A, B y D. Entonces podemos poner todo en términos de una. ¿Qué les parece si ponemos todo en términos de A? Eso yo creo que sería lo más usual. Y ahorita les cuento por qué. Entonces, si yo pongo todo en términos de la A, lo que tendría que hacer es pasar dividiendo en la ecuación 6 el ik, y luego pues ahí están sumando y restando, ¿verdad? Eso sería lo más fácil. Entonces fíjense, esta ecuación la puedo hacer ik, la paso a pasar dividiendo, entonces me queda a menos b es igual a menos rho sobre ik por d. Y esto es igual a i veces rho entre k por d. Y esa sería como una 6'. Entonces, si yo a la 6' la sumo con 5, me queda 2 veces a es igual a 1 más i rho entre k por d. Eso me quedaría así, ¿verdad? Si la sumo, me queda así. Entonces, de esta expresión yo saco que la D es igual a 2 veces, me quedaría 2 sobre 1 más I rho sobre K por A. Esta la puedo reescribir, multiplicar todo por K. Y me quedaría, o incluso puedo multiplicar todo por ik, y me quedaría 2ik sobre 2ik, y con ida menos rho. Cualquiera de las dos expresiones está bien, no pasa nada. No hay ninguna. Y bueno, entonces, ahora lo otro que podemos hacer es sustituir en la 5... ¿Quién es D? Ajá, entonces, pero A más B es igual a D. Entonces, B es igual a D menos A. Y entonces, D es igual a 2ik sobre 2ik menos rho menos por A menos A. Y entonces, esto sería como 2ik sobre 2ik menos rho menos 1 por A. Y entonces sacamos que nuestra B es igual a, sería entonces menos 2ik sería rho. Ajá. Entonces esta expresión nos quedaría finalmente, sí, nos quedaría menos 2ik. Lo podemos hacer, ¿no? Sacamos el 2i veces k menos rho sobre
Ah, es que abajo no va el 2 y K, ¿verdad? Entonces está aquí un errorcito. Vamos a borrarlo porque nos va a quedar aquí mal esto. Si lo seguimos aquí. Fíjense, este. Aquí multiplicamos por IK, pero no queda un 2, queda nomás un IK. Ajá. Este 2 no va, ¿no? Es 2IK sobre IK menos RO. Entonces este 2 de abajo no va. Ni este 2 acá abajo, ¿no? Ajá, sí, porque entonces ya nos va a quedar bien. Ok, entonces este 2 que está acá abajo no va. Ya entendí, porque es que me fue el 2. Bueno, entonces eso sería IK menos RO. Esto es menos 2. IK menos RO sería IK más RO. Todo multiplicado por A. Y ya tenemos B y D en función de A. Entonces vamos a ponerle esta ecuación 7 y 7 prima, que son las dos constantes en función de esto. Entonces ya tenemos las funciones de onda. Por ejemplo, la función 1, phi 1, sería igual a A veces por E a la IKX más el B, que sería IK más RO sobre IK menos RO por A por E a la menos IKX. Eso es para X menor que 0. Y la phi 2 es igual a 2IK sobre IK menos RO por A por E a la RO X menos. Para X mayor que 0. Con la K y la RO dados, como habíamos dicho antes, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos encontrado las eigenfunciones y lo que nos dicen es cómo es la densidad de probabilidad en un sistema que está estacionario, porque tienes una fuente que siempre está mandando electrones contra esta barra, contra este escalón de potencial. Para caracterizar este sistema, lo que se definen dos cantidades. Las cantidades se conocen como el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión. Coeficiente de reflexión y de transmisión. Y lo que se hace es, para entender esto como un coeficiente de transmisión y reflexión, lo que se dice es que en este problema que en el que tenemos, bueno, en este caso es más evidente. Bueno, no está, la región de difracción o dispersión, perdón, es esta región que está aquí, y a contra esta mandamos un haz de electrones, y entonces va y choca y algo se regresa y puede que algo pase. Entonces, para caracterizar el que regresa, definimos el coeficiente de reflexión, y para caracterizar el que pasa, definimos el coeficiente de transmisión. El coeficiente de reflexión es igual a la corriente que se regresa, corriente reflejada sobre corriente incidente. Y el coeficiente de transmisión es la corriente, bueno, módulo le ponen esto. A esta transmisión le ponen el módulo de la corriente transmitida sobre la corriente incidente. Ahora, lo que necesitamos identificar es quién es la corriente, cómo calculas esas corrientes. Pues la corriente reflejada es la corriente asociada a la función reflejada. Y la corriente transmitida es la corriente asociada a la función de onda transmitida y la etcétera, ¿no? Vamos a identificar cada una de estas. Esas son fórmulas, ¿no? Que lo vamos a poner la ecuación 8 y la ecuación 9. Bueno, mejor le ponemos otro número porque 9A y 9B para ponerle a la anterior ecuación 8. Entonces necesitamos calcular estos coeficientes y para eso necesitamos asociar las corrientes. Entonces, vamos a llevarnos esto para otra hoja para seguir trabajando. Esto es nuestro resultado. Para poder hacer calcular esos coeficientes necesitamos la función de onda transmitida y reflejada. Entonces, nuestro resultado es el siguiente. Muy bien. Lo que primero tenemos que identificar es quién es primero la Para calcular, primero vamos a calcular la corriente incidente. Corriente incidente y para calcular la corriente incidente
necesitamos identificar quién es la función, función de onda incidente. Ah, por cierto, nosotros sabemos cuál es la fórmula de la corriente. Voy a apuntarla acá, aquí a la derecha. La fórmula de la corriente incidente está dada por... Recordemos que la corriente es igual a H barra sobre 2MI por la función, es la que dijimos hace en un video anterior, derivada de phi con respecto de X menos phi por la derivada de phi conjugado con respecto de X. Bueno, entonces la corriente incidente, necesitamos identificar cuál es la función de onda incidente. Esa sería una onda, por ejemplo, acuérdense que nuestro sistema es una barrera que inciden electrones desde la izquierda. Estamos considerando que esa es la izquierda. Entonces, ¿quién sería la función de onda incidente? Sería una función que viaja hacia la derecha, en la región 1. Y esa es precisamente la función, la primera, la que está aquí. Esta sería mi función de onda incidente. ¿Verdad? Porque si se fijan, esta función, si tú le aplicas el momento, tú le puedes sacar el momento a esa función de onda. Entonces, por ejemplo, si yo aplico A por E a la I KX y le aplico el momento, que sería menos IH barra derivada con respecto de X a esto, ¿qué nos daría? Eso sería A por menos IH barra por la derivada con respecto de X de E a la I KX. Ahora, E a la i kx, cuando lo derivas te baja un i k, y con el i se hace menos y con menos se hace más. Te queda h barra k por e a la i kx. Y entonces esto es igual a h barra k por la misma función, ¿no? Que era a veces por e a la i kx. Entonces esta función, la a por e a la i kx, es una función que tiene momento definido hk, o sea, es positivo, es un momento hacia la derecha. Entonces, vive en la región 1, porque esa es una región 1, y tiene momento hacia la derecha. Si yo hiciera lo mismo con la siguiente función, voy a ver, va a salir un menos h barra k. Entonces, es una función que vive del lado izquierdo, pero que se mueve hacia la izquierda. Ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, esta es la corriente incidente. La función de onda incidente es esta señalada en azul. Vamos a... Entonces, voy a borrar esta talacha. Y vamos a calcular cuál sería la corriente para esa función. Entonces es igual a h barra sobre 2mi por la función incidente. Esa sería mi función incidente. Entonces la que utilizas para calcular la corriente incidente sería módulo. Entonces a módulo por e a la i kx módulo es menos i kx por la derivada de la función con respecto de x. Y eso sería i k por a por e a la i kx menos la función de onda sin conjugar a por e a la ikx por la derivada de la conjugada, que sería menos ik por a conjugado por e a la menos ikx. Ok, entonces esta es igual a h barra sobre 2mi por módulo de a cuadrada por, ¿quién es? Es menos ik. Es ik por e al exponencial, se va con la exponencial. Y el otro nos da menos módulo de a cuadrada con i, bueno, queda un i. Y el menos con menos da más, k. Y el exponencial se va. Y entonces esto nos da el 2 con el 2 se va a ir porque tienes dos términos iguales. La i con la i se va a ir y nos va a quedar h barra k sobre m. H barra k. Te queda módulo de A cuadrada por H barra K sobre M. Fíjense que H barra K es precisamente el momento. Momento sobre masa daría velocidad. Y velocidad por A cuadrada, que está asociada a la densidad de probabilidad, pues tiene, es una corriente de probabilidad. Las unidades están bien. Entonces, esta sería nuestra corriente incidente. Corriente incidente sería igual a módulo de A cuadrada por H barra K sobre M. Ahora vamos a calcular la corriente para la siguiente función, que es la función de onda reflejada, ¿no? La J reflejada. Entonces sería J reflejada, sería entonces la corriente de la función de onda reflejada. Y esa, pues, es o tiene que ser la función de onda que vive del lado izquierdo, porque pues esa es para cuando se va para atrás, y que está de este lado, en la región 1, y que además viaja
en esta dirección. Y esa pues es esta función de onda, porque si se fijan otra vez, yo puedo agarrar esta función y si le calculo cuál sería el momento, o sea, si aplico P, lo aplico a esta función, a ik más rho sobre ik menos rho por a por e a la menos ikx, lo que me va a dar es menos h barra k por la misma función. Y entonces, esta es una función de onda que viene en la región 1, pero que va hacia la izquierda porque tiene momento negativo. Y esto, pues, entonces es, de manera similar, nos daría h barra sobre 2mi por, nos daría el siguiente coeficiente. J reflejada sería ik más rho, es la función de onda conjugada, ¿verdad? Entonces sería esto, ik menos rho conjugado por a conjugado por e a la menos ikx, creo que es este color, por e a la menos ikx, e a la más ikx, menos, ah no, por la derivada de la función sin conjugar, que se bajaría un ik menos, por la función de onda sin conjugar, que sería ik más rho sobre ik menos rho por a, por e a la menos ikx. Y el otro sería menos la función de onda. Es menos la función sin conjugar, que sería ik más rho sobre ik menos rho. Ah, bueno, cuando conjugamos, no conjugamos, ¿verdad? La ik por derivada de la función. Eso sería a por e a la menos ikx. Por la derivada de la función conjugada. Entonces, esta conjugada sería ik más rho sobre ik menos rho conjugado. Ajá. Y luego sería la a módulo cuadrado por e a la menos ikx. Más ikx. Por la derivada de esta función sería ik. Hasta ahí está bien. Entonces, esta función nos queda aquí. Y esto es igual a h barra sobre 2mi por la función nos queda ik menos ik por el módulo de ik más rho sobre ik menos rho módulo cuadrado por módulo de a al cuadrado. Y el otro se queda igual, es menos ik por ik más rho sobre ik menos rho módulo cuadrado por módulo de a al cuadrado. Y esto sería igual a, fíjense que el módulo de esta división es igual a la división de los módulos, porque son pues números complejos, son módulos básicamente. O lo puedes ver que lo multiplicaste por su módulo, te va a quedar k cuadrada más rho cuadrada arriba y k cuadrada más rho cuadrada, porque el signo no importa, abajo, dividido, pues da 1, y entonces queda menos h barra k sobre m, porque el 2 se va a ir, por el módulo de a al cuadrado. Y esta es la J incidente. Entonces, y aquí yo puedo calcular inmediatamente el coeficiente de reflexión. Sería J reflejada sobre J incidente módulo. Y esto me va a dar 1. Entonces, la reflexión es 1 para este problema. Entonces, todas las partículas que llegan, todas se reflejan. Entonces, ¿cuánto esperaríamos que nos diera la transmisión? Pues esperaríamos que la transmisión nos diera 0, ¿verdad? Porque transmisión más reflexión debería de dar nos debería de dar 1 a la suma de esas dos. Entonces puedo hacer lo mismo para la función, para la corriente, digamos, la corriente transmitida. Entonces, en la corriente transmitida, lo que podemos ver inmediatamente es que la corriente transmitida es una función, si se fijan, es la corriente de una función real. O sea, a pesar de que tiene el número complejo multiplicando, la función esta es una función real. Y entonces nosotros habíamos demostrado que las funciones reales tienen corriente cero.
Entonces el coeficiente de transmisión es 0 sobre la J incidente, entonces esto es 0. Y en efecto, la transmisión más la reflexión, pues dan 1. Y con eso terminamos el video y el ejemplo. Voy a poner otro video donde se hace el caso en el que la incidencia es a energía, mayores energías mayor que 0, y además viene de derecha a izquierda para que contrasten los resultados.